Arratsaldeon, ongi etorriak gaurko ekitaldi honetara. Gaurko hontan bukatzen da Made in Goierri zikloa, ziklo luzea juntzaigu. Otsailan hasi ginen emakume ingenierien inguruan gaztetxontzat antolatutako ekitaldi baten, Usurbe antzokian. Jarraitu gendun digitalizazioa eta 4.0 industriarekin Goierri Valleyren eskutik. Gero bertan izan zen Beasaindarra baitare Alberto Conde hitz egiten Glucobibes enpresaz. Ondoren izan genuen talentua eta pertsona eta hitz egiten Goiekikoak eta Anpota Indarrekoak. Aurreko ostiralean Euskaberreko lehendakaria izan genuen bertan, Esteban Atxa. Eta gaurkoan bertan daukagu Amaia Ferro. Eta Amaia Ferrok bere aurkezpena ingo digu, aurkezpen oso motza ingo dio, zen beak hitz ingo digu pixka bat bere trajektoriaz. Orduan, bertan dagazue, Kamara de Komerzion edo Merkataritza Ganberan lan egindu urte askotan, Katalunian ere ibilitakoa zera, okerrezpanago, gaur egun zaude Mondragon Korporazionen, eta bueno, ja, horrekin ja, hitza ematen dizu zuzenean, eta zure trajektoriaz, ba, nahi dizunean hasi zaitez. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, ze ondo, hasi baino lehen noia txaloka, primeran. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman dizkiet lehen miskatako taldeko lagunei, gonbidatzeagatik, Patxi Plazaolari bereziki, ze bera izan da arduraduna ni hemen egoteak. Goierri Valleykok ez daudela hemen ere baita gonbidatu zeaten, Xavier eta Iker, badakite kanpoan daudela, eta bueno, nire eskerrak baita beraientzat. Patxi me comentó empezar a hablar un poco sobre mi vida profesional, explicar esto sobre todo para la gente joven y que, bueno, que conociesen la trayectoria que tengo profesional para, de alguna manera, pues si podía pues, aportar algo al conocimiento de la gente que después nos ve, por lo visto, en los vídeos de YouTube. Bueno, dos avisos antes de empezar. Uno, no hay pinchos, para todos los que habéis preguntado. Y dos, si os portáis mal, estaré toda la hora hablando. Y los que me conocéis bien, sabéis que lo puedo hacer. Bueno, me licencié en Derecho, yo soy de Letras Puras. Estudié con Ekane, que está aquí sentada, hace muchos años. Pasamos una buena temporada, ¿verdad, Eka? En la carrera, fue una buena experiencia. Pero tenía muy claro que quería salir fuera, igual porque como mi aita es gallego, pues tenía una vena un poco trotamundo y me quería dedicar a la internacionalización. Para eso necesitaba lo que hoy día sería el C1 más o menos de inglés y de francés, quería hacer la carrera diplomática, prepararme, y entonces me tuve que marchar a Francia porque tenía el inglés, pero entonces no tenía el francés, el nivel suficiente, el C1. Con lo cual, después de terminar la carrera, me marché un año a París a trabajar, así como los inmigrantes de aquel tiempo, no tenía trabajo, agarré la maleta, como los gallegos de antaño, y me marché a París. Allí estuve aprendiendo, llegué a un acuerdo con mi padre, como buenos gallegos, él me pagaba los estudios allí, las clases, y yo me pagaba pues, la vida en París, que era cara en aquel entonces. Estuve un año hasta que me pude sacar el nivel de francés suficiente para ir a Barcelona, y me fui a estudiar a la Universidad Pompeu Fabra a preparar la carrera diplomática. Estando allí, me ofrecieron poder trabajar en la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat. Estuve allí un año trabajando, lo que querían era que un nuevo departamento de proyectos europeos. Y básicamente lo que tenía que hacer era ayudar a las empresas en temas de medio ambiente, bueno, en temas de innovación, a conseguir financiación y socios a nivel europeo. Entonces, Europa era casi una entelequia a nivel de empresarial y me tocó abrir un departamento y estuve un año. Estando allí, venían fiestas de Beasain, me iba a venir al pueblo y resulta que me llaman de la Cámara de Comercio diciendo que hay un proceso de selección en el cual yo no había participado, pero creo que mi madre fue culpable de aquello, según me recuerdan los compañeros de la Cámara, que llevó mi currículum a la Cámara y el caso es que me llamaron para una entrevista de trabajo donde querían un chico y eran todos chicos y yo, que era la única chica en aquel proceso de selección. Era el departamento internacional, había que viajar mucho y querían gente joven, pues muy dispuesta a, y pues una chica de 25 años en aquel entonces igual no era lo más apetecible, pero bueno, resultó que a pesar de los pesares, pues fui yo la elegida para ese puesto. Y durante casi más de 25 años he estado trabajando en la Cámara, de Guipúzcoa, siempre en el ámbito de internacionalización. Me ha aportado mucho,
casi toda mi trayectoria profesional ha sido en la Cámara. Por un lado, me ha aportado conocer muchas empresas, he conocido muchas empresas de Guipúzcoa, muchos sectores. He trabajado en muchos ámbitos muy diferentes, en muchos sectores muy diferentes. He viajado mucho, me ha aportado viajar mucho también. He conocido muchos países del mundo, todos los continentes. Incluso he tenido épocas curiosas en mi vida donde, yo qué sé, pues, ¿te acuerdas, Ana? Fuimos a Sarajevo, ¿no? Después de la guerra. Ahora que está tan en moda Ucrania, pues a mí me tocó, después de la guerra de Sarajevo, ir a ayudar a la Cámara de Pale a levantar aquello. Había que ayudar a las empresas a darle la vuelta y a empezar a trabajar. Y pues nosotros, un grupo, entre ellos también Ana Ugalde, mi compañera Ana Ugalde, y yo y otra gente, pues nos fuimos a Pale a ayudar a las empresas allí, pues a darle la vuelta a la situación económica que hay allí, ¿no? Y bueno, pues fue muy curioso porque era un país que, pues, después de la guerra, ¿no? Me tocaron atentados en Argelia, con el atentado que, si recordáis, de Al-Qaeda. Estaba en Argelia cuando hubo el atentado y también otro atentado sufrimos estando en Israel. Estuve en Chile cuando Pinochet, que conoceréis, cuando Pinochet fue detenido en Londres, a mí me tocó en Chile. Y bueno, hubo mucho movimiento allí porque, claro, éramos españoles, en fin, había... Nos dijeron desde la embajada que anduviésemos con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Me tocó un terremoto en El Salvador. Bueno, pues me tocó el Papa en Turquía. Y eso, que parece una tontería, significó que tuvimos que andar durante 8 kilómetros por la autopista con las maletas y con todos en su corda, porque estaba toda la ciudad completamente cerrada, ¿no? Bueno, eso ha sido, digamos, durante muchos años he viajado a muchos países. Había veces que ni siquiera hacía el cambio horario porque me venía de Uruguay y me marchaba a Brasil, ¿no? Han sido momentos, bueno, pues muy interesantes, que me han hecho crecer profesionalmente todos estos años y que me han aportado mucho. Yo diría que me han aportado muchísimo, ¿no? Pero con lo que más me quedo de la experiencia de la Cámara, de todo lo que he aprendido, es con la gente, con Ana Ugalde, con la gente de la Cámara. Ha sido, bueno, una experiencia increíble. Pero llegó un momento que, bueno, dices, ya a partir de los 50 años, la siguiente vuelta, o te quedas donde estás y sigues un poco con tu vida y tu rutina. A mí, yo en la Cámara hacía muchas cosas, ayudaba a un montón de empresas en su internacionalización, empresas que hoy son buque insignia. En Guipúzcoa, pues Indar le hemos ayudado en su internacionalización, a Irizar hemos hecho cosas para ellos, con muchas empresas hemos trabajado, empresas que ahora son muy grandes y ya no necesitan tanto de la Cámara, ¿no? Y empresas mucho más pequeñas hoy día. Entonces han sido años muy buenos, la verdad. Pero llega un momento que dices, bueno, sigo donde estoy o empiezo a hacer cosas nuevas y todo lo que he estado yo adquiriendo en el pasado, pues lo vuelvo a replicar para otra organización, ¿no? Y por eso estoy en Mondragón. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la economía social, me parecía que era un mundo interesante y apasionante, y tenía ganas de probar y se conjugaron todos los astros y la verdad es que estoy encantada. Tengo que dar gracias a Ana por todos los años. Y también gracias a Mondragón, porque me han acogido súper bien, muy bien. Es un equipo con una iniciativa terrible. Hoy os voy a contar algunas cosas. Sé que por aquí hay gente que ha pasado muchos años en Mondragón también, o sea que pueden aportar y contar más cosas que yo. Pero bueno, la verdad es que ha sido una entrada muy, muy buena. Bueno, me gustaría contaros un poco, pues... conoceréis mucho de Mondragón y mi objetivo hoy es, si hay algo de lo que no sepáis, pues poder contároslo, ¿no? Esto es un poco la historia de Mondragón. Empezó en 1943, después de la guerra. Arrasate era una, pues como muchas poblaciones, una población también arrasada, y un cura, el padre Arizmendi Arreta, un precursor de su época, decidió que una manera de pues mejorar las condiciones de las personas era precisamente creando trabajo, y creando trabajo desde la base, desde la formación, desde la equidad de las personas. Y en 1943 creó una ikastola, una escuela profesional. En aquel entonces en Arrasate solamente estaba Unión Cerrajera, que tenía su propia escuela profesional, y él creó la suya, ¿no? A raíz de crear de ahí, las cinco personas que salieron de ahí, que fueron formándose a lo largo de la vida, crearon la primera cooperativa que veis ahí en el 56, que fue Ulgor. Ulgor, cada una de las siglas tiene que ver con el principio y el apellido de cada uno de los fundadores. Y ese es el germen de lo que hoy es el grupo Fagor,
que es el germen de lo que es Mondragón. En el 59 se creó Caja Laboral, que ya lo conocéis. Esa foto de ahí arriba de la casa, esa fue la primera sede que todavía existe de Caja Laboral, era Arrasate, que si vais, pues ya veis qué casa era, ¿no? Bueno, se creó allí para ayudar a los ahorros de las personas trabajadoras de las cooperativas, pero también para ayudar a las empresas en su desarrollo. Se creó también Lagunaro, que como sabéis y conocéis, pues es nuestra EPSV y nuestro sistema de cobertura. En el 68 se creó Auzolagun, que fue la primera cooperativa creada por mujeres. También había una necesidad de dar trabajo a mujeres. Así surgieron también Orkli, Coprecio y otras cooperativas que con el devenir del tiempo han sido cooperativas que nacieron con el propósito de precisamente dar trabajo a las mujeres, ¿no? En el 69, el año que yo nací, nació también Eroski, una de los biocos insignias del grupo. Y Kerlan es un centro tecnológico que es clave para el desarrollo de uno de los pilares más importantes de la Corporación Mondragón, que es la innovación. Y Kerlan nació en el 74 y la universidad ha cumplido ahora mismo 25 años. Bueno, somos casi 70.000 personas y estamos divididos en 4 divisiones. La división donde tenemos más personas, es el 55% de las personas, es la división de la distribución. El segundo bloque más grande, casi el 40% de las personas que trabajamos en Mondragón, estamos en la división industrial, el 3% en la división financiera y el 2% en la de conocimiento. La división de distribución, bueno, Eroski, que como ya sabéis, tiene más de 2.000 centros, la gran mayoría de ellos en el norte de España, aunque también tenemos en Baleares y en otras zonas. Tenemos tiendas gasolineras, además de la distribución, hay otros negocios también. Quizá no conozcáis, aunque sí habráis comido seguramente alguna comida de Auzolagun o hayan limpiado alguno de los centros donde estáis trabajando, servimos más de 450.000 comidas diarias en centros escolares, en hospitales, bueno, es un dato. Pero además de Eroski, también tenemos cooperativas más pequeñas, cooperativas que se dedican a la leche, por ejemplo, la leche para la cooperativa Kauku, es nuestra también, o seguro que habéis comido algún tomate hecho por alguna de las huertas de cooperativistas de Mondragón, o MIVA, que es nuestra cooperativa de alimentación, alimentación para animales. La Caja Laboral, pues ya conocéis, la UNARO también. Gestionan el patrimonio alrededor de 7.000 millones de euros en Lagunaro. Quizá no conozcáis tanto Sartén, que es nuestra empresa de prevención de riesgos laborales. Las cooperativas tenemos el índice de siniestralidad más bajo de toda Guipúzcoa, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia que tenemos nosotros y la preocupación que hay constante en la seguridad de las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Bueno, en la división de conocimiento quizá lo más conocido es la Universidad Mondragón, pero además de la universidad también tenemos colegios, colegios desde los 6 años y centros tecnológicos. Tenemos 12 centros de I+D y 4 centros tecnológicos. Mondragón tiene 4 facultades, la de gastronomía, que quizás es la menos conocida, la Facultad de Ingeniería quizás es la más conocida y la más numerosa, pero también tenemos Humanidades, Pedagogía. Los centros tecnológicos en Mondragón, uno de los grandes pilares de Mondragón precisamente es la innovación. Y para nosotros los centros tecnológicos son un pilar importante de todo lo que hacemos. Tenemos más de 2.400 investigadores continuamente trabajando en las empresas. Invertimos más de 160 millones de euros anualmente en innovación y tenemos unas 370 patentes actualmente. ¿Qué es lo que investigan nuestros investigadores o qué es lo que investiga nuestra universidad, que también investiga? Pues todo aquello que tiene mucha relación, son innovadores en lo que nosotros trabajamos. Tenéis aquí Lortec, que están en Ordizia, al lado de Goyeki. Ellos investigan en fabricación aditiva, por ejemplo, luego os explicaré un poco también lo que es, en fabricación aditiva, en elementos de uniones, en fabricación avanzada, también tenemos otra, en procesos de procesamiento de alimentos, también tenemos otro centro tecnológico, bueno, en electromovilidad, bueno, tenemos
un montón de áreas que estamos continuamente investigando. Para nosotros, como os digo, la investigación es crucial y este triángulo es el vértice del conocimiento de Mondragón, donde están las empresas, está la universidad y están los centros tecnológicos también. En el ámbito industrial trabajamos en 5 grandes ámbitos. El área de consumo, tenemos bienes de consumo, bienes de equipo, industriales, construcción y servicios empresariales. Bueno, seguro que muchos de vosotros habéis aprendido a andar en una bici Orbea, ¿vale? Pues es una cooperativa. Además, es una de nuestras cooperativas también más importantes. De la bici con la que nosotros aprendimos a andar a la que hacen hoy, pues prácticamente pues medio siglo por lo menos, ¿no? Son bicicletas casi para semiprofesionales y son todas hechas ad hoc. Podéis hacer la bicicleta como queráis, ¿eh? De cualquier color, es impresionante ver cómo hacen las bicicletas. También trabajamos y hacemos muchos edificios singulares. Hemos equipado, por ejemplo, el Hotel Londres, el Hotel La Sala de Donosti. La cocina de Arzac es nuestra, la cocina de Martín Berasategui es nuestra también. Bueno, infinidad de hoteles, el Palladium, en un montón de países son nuestros. Las puertas que tenéis muchos en vuestros garajes, los accionamientos de mandos son nuestros, son de Reca, que también es otra cooperativa. Acabamos de ganar la mayor oferta en México en la historia que hemos tenido de puertas como estas. La mayoría de los hoteles tienen puertas nuestras y los hospitales, el ambulatorio, bueno, prácticamente todos los días pasáis por puertas que han sido instaladas por nosotros. Además también hacemos mobiliario y edificios. Este edificio que veis aquí abajo, no sé si lo reconocéis, es el Basque Culinary Center, que es la universidad gastronómica, que tiene bandejas superpuestas, en realidad son bandejas superpuestas, ¿no? Es un edificio muy curioso de ver que ha sido construido por nosotros también. Tenemos un área de salud también. Somos la única empresa en España que fabrica desfibriladores. No hay más fábricas que fabriquen desfibriladores en España, solamente es una cooperativa, es nuestra. Que tiene, por cierto, una comunidad de cardioprotección que es muy interesante, porque claro, yo siempre me preguntaba, sí, tenemos ahí el aparato, pero ¿quién es el que agarra el aparato y se lo enchufa a alguien que lo necesita, ¿no? Pues es un poco complicado eso. Bueno, pues desde Beijing lo que han organizado es una comunidad de personas a través de los móviles que nos dan formación, nos enseñan cómo tenemos que utilizarlo y cuando hay una urgencia nos avisan que tenemos que ir a atender y el que esté más cerca es el que le da el aviso para ir a atender a esa persona, porque es una responsabilidad muy grande hacer eso y no siempre hay un médico al lado, pero mucha gente podría llegar a utilizarlo si sabe cómo hacerlo, ¿no? Es una responsabilidad. Bueno, se hizo famoso otra de nuestras empresas porque en tiempos de COVID resultó que necesitábamos mascarillas y no había mascarillas. Entonces nos pidió el gobierno encarecidamente que creásemos una máquina, que fabricásemos la máquina en tiempo récord. Nuestra gente se puso a fabricar una máquina que la fabricamos en nuestras oficinas en China, en nuestras fábricas en China, pero la diseñamos aquí, la fabricamos, la trajimos y nos pusimos a hacer mascarillas como responsabilidad social. Mascarillas que ahora pues ya no se venden tanto, pero que seguimos teniendo ahí nuestra máquina de mascarillas Bexen. Y también se hizo famosa esa empresa porque, si recordaréis, con las vacunas COVID había unos camiones frigoríficos que llevaban por toda España las vacunas, con la Ertzaintza por detrás, que entraba en una empresa que era donde se guardaban, es Bexen Bioservices, donde se guardan todas las vacunas de COVID. Pues ellos, cada vez que ibas ahí y veías camiones, ya sabías que nos tocaba otra dosis. Esos manejaban información privilegiada cada vez que necesitábamos una dosis, ¿vale? Y luego tenemos incluso también empresas que se dedican a los medicamentos, a ayudar a las personas que son polimedicadas, que tienen muchos medicamentos diarios, les ayuda de alguna manera a organizarse como lo tiene que hacer, ¿vale?
porque la gran mayoría que es polimedicada, casi el 50% no se medican bien. Es mucha gente que no se medica bien y eso genera muchas enfermedades. Entonces, tenemos empresas en eso. Tenemos empresas, como sabéis, pues que fabricamos electrodomésticos. Tenemos a Orkly, con un sistema de domótica, donde ya cogemos el ordenador y podemos saber a qué temperatura podemos dejar la... Orkly es muy conocido por los radiadores, pero tenemos otros sistemas, ¿no? Los suelos radiantes, etcétera, etcétera, y tenemos ya sistemas informáticos a través del ordenador donde podemos ver qué temperatura tenemos en casa o qué temperatura queremos dejar de tener. Equipamiento. Somos el primer fabricante de máquina herramienta del Estado y uno de los primeros de Europa. Fabricante de máquina herramienta son máquinas, hacemos máquinas para fabricar aviones, para fabricar coches, para fabricar, bueno, pues de todo, aerogeneradores, prácticamente para fabricar de todo, ¿vale? Bienes de equipo. Esto también es algo que, bueno, pues luego veréis, tenemos que ir cambiando, porque hasta ahora nos decían que lo que teníamos era, o lo que hacíamos era fabricar máquinas, y ahora tenemos que pasar de fabricar máquinas a optimizar fábricas, a tener fábricas autónomas. Nuestros negocios están cambiando porque las peticiones de los clientes cada vez van cambiando más, ¿no? CAF dentro de poco dejará de su negocio no va a ser fabricar los ferrocarriles, será transportar personas, ¿eh? Ya no es fabricar o Ibiza, autobuses, no, es transportar personas, ¿no? Y puede que en un momento me paguen por cada persona que monte mis autobuses. Pues a nosotros con las máquinas nos pasa igual, ya hay clientes que nos dicen, no, no, yo te pago por cada pieza que saca, las máquinas las fabricas tú, ¿no? Bueno, no voy a ir por cada una de las empresas, pero tenéis aquí, trabajamos para prácticamente todos los sectores. Hacemos componentes también para muchos de los electrodomésticos que tenéis en casa, para aviones, para coches. Si tenéis algún coche de estas marcas, tienen piezas nuestras. Y algunas de ellas son 100%, pues aunque pone un 5% Mercedes, hay algunas de las piezas de algunos de los vehículos que son 100% nuestros. Entonces, si tenéis alguna marca de este coche, tenéis alguna pieza fabricada en Mondragón. Bueno, no os voy a decir, pero fabricamos piezas de plástico, piezas metálicas y piezas de caucho para diferentes partes y componentes del coche, para interiores, para exteriores, para llantas, para motores, etcétera, ¿no? Para el sector del hogar también. En construcción, como os decía, pues construimos desde... hacemos promoción, buscamos terrenos, construimos desde empresas. Muchas de las empresas que hay en Gipuzkoa han sido construidas por empresas del Grupo Mondragón, hasta edificios singulares, el Guggenheim, hemos participado también en la construcción del Guggenheim. Amazon, por ejemplo, es un cliente habitual nuestro también. Construimos empresas, edificios singulares, hospitales, universidades, bueno, diferentes. Pero también trabajamos en carreteras, en infraestructuras, etcétera, etcétera. Y servicios, también damos servicios de diseño industrial, todo muy cercano, ciberseguridad, todo muy cercano a las empresas, ¿no? Aquí tenéis algunas cifras un poco para ver el tamaño del grupo, ¿no? 363 empresas, 70.000 trabajadores, exportamos a prácticamente todo el mundo, 150 países. Sí que es verdad que algunas empresas están más presentes en unos mercados que en otros porque la tipología de producto que tenemos pues solamente va a un cierto mercado, por ejemplo, al norte de Estados Unidos o a Europa, pero también tenemos cosas, hemos hecho cosas, no sé, pues en África, en Benín, por ejemplo, ¿eh? Depende un poco de la empresa. Y el 76% de lo que fabricamos en el ámbito industrial va fuera. Una es la innovación, otra de las patas que tenemos nosotros en Mondragón, que sustenta un poco toda la organización, es precisamente la internacionalización. Bueno, estos son un poco los ejes estratégicos, cada 4 años más o menos hacemos una reflexión de hacia dónde tienen que ir nuestras empresas, y estos son los ejes de la última reflexión, de lo que nosotros llamamos la política socioempresarial del grupo, ¿vale? Y estos son los 7 ejes principales. Teniendo en cuenta el histórico de Lemniscata, yo no voy a desarrollar todos, porque podía desarrollarlo, pero solamente he cogido 3, los 3 que están más relacionados con la innovación, que son, además son los 3 en los que yo más trabajo también, que tiene que ver con la sostenibilidad, con la digitalización, con la transformación digital y con los negocios.
Bueno, la sostenibilidad, algo que es muy diferente de las cooperativas y que a mí, viniendo un poco de la Cámara, bueno, pues quizás me resultaba como más curioso, es precisamente tiene que ver con la primera palabra que hay ahí, que es el legado, ¿no? Los cooperativistas hablamos mucho de legado, porque para nosotros la cooperativa es la empresa no solamente en la que trabajamos, sino una responsabilidad que nos viene de los socios anteriores y que nosotros tenemos que trasladar mejorada a los siguientes socios. Y por lo tanto la sostenibilidad, y cuando hablo de sostenibilidad en su larga extensión, del legado cooperativo es una parte importante de lo que nosotros hacemos, trasvasar nuestra cooperativa a las siguientes generaciones con un modelo que sea sostenible y que sea mejor para las personas, para las que están dentro de la cooperativa y para las cuales servimos, las que están fuera y para el propio planeta. Entonces, la sostenibilidad es uno de nuestros principios. Tenéis aquí algunos ejemplos cuando hablo de sostenibilidad. Por ejemplo, trabajamos en todo lo que es descarbonización de plantas, etcétera, etcétera. Pero así, a modo de ejemplo, estos dos son nuestros. Arasur es un parque fotovoltaico, el parque fotovoltaico más grande de toda Euskadi, que cuando vais en la Nacional 1 hacia Madrid, pues no sé cuántos campos de fútbol, es inmenso, pero se ve desde la carretera. Es un parque fotovoltaico no para los hogares, es un parque fotovoltaico para empresas. Hay unas 20 empresas, había una necesidad. Las empresas hoy día pues tienen que autogenerar, es importante que autogeneren, todo el mundo es importante la autogeneración y para las empresas más todavía, ¿no? Para tener una sostenibilidad. Entonces, bueno, pues nos embarcamos en ese proyecto de la mano del Gobierno Vasco también y de IOBE. Y lo está llevando CREAN, que por cierto, no veo aquí al gerente de CREAN, le voy a tirar de las orejas porque es de Beasain. Le voy a tirar de las orejas a John. Bueno, pues esta es una obra también de CREAN. Este edificio es el edificio del BEC, que es el solar, ¿no? La cubierta más grande de toda Euskadi, donde hemos instalado también otra empresa nuestra, Ondoan, ha instalado la más grande de toda Euskadi, y eso sin ser de Bilbao nosotros, ¿vale? Esto es a nivel empresas, pero también a nivel particulares, ¿no? A nivel particulares también, y yo sé que en Beasain también se está trabajando esto, el objetivo es trabajarlo, estamos trabajando la posibilidad de que nosotros como particulares también podamos autogenerarnos, ¿vale? Con proyectos donde vamos a poner una comunidad y donde esas comunidades de cooperativistas sean particulares, familias, que puedan autogenerar y que puedan engancharse a la red, ¿no? Y son los proyectos de Equiola que estamos desarrollando y me consta que también con Beasain, además lo he visto también publicado, ¿vale? Como os he dicho, nosotros trabajamos mucho en el sector automoción. El 20% de lo que fabricamos va a componentes de coches. Y como sabéis ahora, pues tenemos la carrera por el coche eléctrico, desaparece el diésel. Nosotros también tenemos empresas en el grupo que se dedican al coche convencional, al motor del coche convencional, ¿vale? No son muchas, pero son muchas personas. Y para nosotros una gran preocupación es esas personas que van a hacer el día de mañana. Entonces estamos trabajando para que las empresas que se ven afectadas porque el producto que están haciendo ahora dentro de 4 días ya no lo van a poder hacer, ¿qué otras alternativas tenemos, ¿no? Y alternativas que sean sostenibles. Bueno, pues el que antes estaba haciendo bloques de motor para el coche diésel, pues igual ahora va a tener que hacer baterías para el coche eléctrico, ¿vale? Eso es otro negocio que no tiene nada que ver con otras capacidades y bueno, pues vamos a tener que formar a las personas, ¿no? Pero estamos mirando esos negocios también. Bueno, por ejemplo, con los electrodomésticos que tenemos en casa, tienen un montón de piezas y esas piezas ahora ya no va a ser coger y tirar a sisieta y ahí se ha quedado todo. Va a ser bastante más complicado que todo eso. Y os lo voy a enseñar aquí, con las bicicletas. Europa ya no nos va a permitir, no, pues oye, la bicicleta se va o el frigorífico que tenemos en casa se va. Dentro de poco ya hay una normativa, vamos a tener, todavía no está claro si un QR... donde vamos a poder coger a la ropa, por ejemplo, van a empezar ciertos sectores y uno de los primeros que va a empezar va a ser la ropa, el textil, que afecta un poco a todo el mundo. Bueno, pues en el textil vamos a tener en las etiquetas un QR que vas a poder
ver el QR, donde te va a dejar toda la trazabilidad de esa ropa, dónde se ha fabricado, si es reciclaje o no, qué tipo de tejidos, dónde se ha comprado, si es sostenible, si no es sostenible, cuánto contamina, etcétera, etcétera. Y así con todo lo que estamos, lo que vamos a hacer. Este es un proyecto piloto que tenemos con Orbea y también con algunas otras cooperativas de componentes. Como veis, pues tendremos en el móvil la bicicleta que hemos comprado, las piezas de dónde son, cuántas veces se han reparado, dónde se han reparado, qué garantía tienen y así todo. Y nace un nuevo modelo de negocio porque igual Orbea, además de dedicarse a fabricar bicicletas, pues también tiene un mercado de segunda mano de bicicletas semiprofesionales, ¿eh? Que el que sabe y las tiene, pues ya sabe que es un negocio también, ¿no? Bueno, pues esto es lo que viene. En esto ya estamos trabajando de hace tiempo nosotros. De hecho, ya tenemos empresas con las cuales estamos haciendo y ya lo tenemos hecho. Aunque todavía la normativa no está, esto se va a implantar ya y se está implantando en algunas empresas. Bueno, a esto me dedico también, negocios del futuro. Una de las funciones que tengo hoy en la corporación es con grandes corporaciones tipo Sener, Iberdrola, Siemens Gamesa, Aernova, pues estar en continuo contacto con ellos para ver qué nuevos negocios tenemos para posicionarnos. Los negocios de Mondragón son negocios, en muchos casos, tradicionales. Son empresas tradicionales. Y ahora los negocios son completamente diferentes. Entonces, una de mis funciones es buscar otros negocios un poco diferentes, ¿vale? Y os voy a contar algunas cosas hasta donde pueda contar. Porque si os lo cuento todo, igual os tengo que matar, como diría aquel. Claro, me riñen en casa. ¿Vale? Bueno, pero os cuento algunas de las cosas que estamos haciendo. Bueno, estas son empresas en las que hemos invertido en los últimos años, los últimos 3 o 4 años, son empresas pequeñas, muy dinámicas, muy novedosas, que muchas de ellas tienen productos que son cercanos a nuestro negocio, pero que no son exactamente iguales. Son negocios más dinámicos, más digitales, más basados en la digitalización, ¿vale? No son tradicionales. Pues ya veis, servicios de traducciones, nosotros tenemos una empresa que hace traducciones y que enseña inglés, pero estos son automáticos, es decir, que tú le das y automáticamente traduce, ¿vale? Entonces incorporamos todas esas novedades entrando en el capital de estas empresas para incorporarnos a nuestros negocios tradicionales, ¿vale? Por ahí está, por ejemplo, y si no está os lo cuento, pues una empresa que hace pues mira, experiencias virtuales, que luego veremos, ¿no? Pues luego veremos con las gafas, pues ya hay muchas empresas que están trabajando en esa dimensión, ¿no? Bueno, iremos viendo. Nuestros sectores tradicionales pues son los que os he puesto ahí, ¿no? Pero los estamos trabajando de otra manera. Ya fabricar la máquina no es suficiente, la máquina tiene que ir con un robot y ese robot tiene que estar incorporado, ¿no? El otro día estábamos hablando con Aernova y Aernova, la problemática que tenía, la tenía con el robot y la eficiencia y la optimización. A mí no me vendas una máquina, solamente la solución. Bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos en el mundo de los satélites, por ejemplo, es la nueva era ahora mismo. Los satélites, va a haber un montón de satélites privados, más pequeños, hasta ahora es casi compañías estatales las que lo están haciendo para temas de meteorología y tal, pero para temas científicos, pero ahora ya se van a utilizar también por parte de las empresas. Entonces hay una nueva era que le llaman del nuevo espacio, donde va a haber un montón de satélites y un montón de satélites pequeños. Bueno, nosotros estamos trabajando ahí cerca de las consultoras y las ingenierías que están trabajando con los satélites. Esto que tenéis aquí es el telescopio más grande de España, donde también ha tenido piezas de ingeniería nuestra, está en Tenerife, pero es que también, y sin ser de Bilbao, el telescopio más grande del mundo está en Hawái y también hemos participado en ese proyecto. Bueno, como veis, son computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Os decía, pues Ikerlan está trabajando ahí, Lagunaro también está, Caja Laboral también está trabajando en computación cuántica, es decir, al final son matemáticas más rápidas para resolver de una manera mucho más rápida un montón de problemáticas que podamos tener, ¿no? Pero vienen cosas como esta que veis aquí, ahí está, la huerta desaparece, porque la huerta ya no va a ser lo que era, ¿vale? La huerta ahora va a ser vertical y va a estar la huerta dentro de Eroski, de las tiendas de Eroski, ¿vale? Esto se llama vertical farming, entonces son mucho más eficientes, consumen mucha menos agua, mucha menos tierra y mucho más rápido. Y bueno, pues esto lo vamos a ver dentro de no tanto tiempo, ¿vale? Y lo que tenéis arriba, por ejemplo, otra de las cosas que va a pasar es que no vamos a tener carne para todo el mundo. Todo el mundo quiere comer carne, pero no va a haber carne, excepto algunas personas, Maggi. El resto queremos comer carne. Entonces, ¿qué sucede si no va a haber carne para todos? Bueno, ¿en qué estamos investigando? Pues en nuevas proteínas que vienen de vegetales
de insectos, de larvas, en fin, no sigo contando porque igual ya no coméis más, ¿vale? Pero esto es lo que viene y es lo que estamos haciendo y hasta aquí puedo contar, mucho más no os puedo contar de las nuevas cosas que estamos haciendo y los nuevos proyectos, ¿vale? Y en tercer lugar, la transformación digital. Hemos seleccionado 11 áreas de trabajo que estamos trabajando con las cooperativas del Mondragón y no todas están en todos, pero la digitalización es algo que, bueno, prácticamente hay capas de digitalización en absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Una pieza de coche que ya no tenga un componente digital adolece de algo, ya le falta algo, ¿vale? Nosotros durante la pandemia vendimos una máquina que a un cliente alemán, la vendió Solaluce, un centro mecanizado que costaba unos cuantos ceros, que el cliente ni vio, ni tocó hasta que llegó allí. Cuando llegó allí es cuando dijo, ah, pues esta es la máquina que yo quería. Claro, muchas de nuestras máquinas son máquinas hechas a medida, que es específicamente lo que quiere el cliente. Muchas de las cosas que hacemos son así. Y el cliente ni siquiera la vio. Dices, ¿cómo puede ser que pueda comprar una máquina sin verla haciendo una de las inversiones? Es como si vosotros compráis un piso, que es la inversión más grande que tienes, y no lo has visto. Hombre, antes de ir a comprar el piso, ¿qué hacemos? Miramos en internet. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo. A través de los gemelos digitales, que es una tecnología digital, donde lo que hace es se replica la máquina, digamos que en el ordenador, ¿vale? Y entonces mucha de la formación que nosotros damos la damos a través de la a través del ordenador. Mucha de las operaciones que necesitamos hacer de ajustes con las máquinas a través del ordenador. Replicamos esa máquina y le enseñamos al cliente esa máquina sin necesidad de fabricarla realmente. Así, si el cliente quiere cambiarla, también lo puede hacer y los costes son mucho menores, ¿vale? Reparamos las máquinas sin necesidad de ir allí. Y esto hoy día es una realidad. La intralogística, pues eso que parecen ratoncitos son robots guiados, ¿vale? Ya tenemos bastantes de nuestras empresas que tienen robots autoguiados para la logística interna, para el piecerío que tenemos interno. Es bastante complejo y es caro, pero ya hay varias cooperativas que lo hacen, porque este trabajo es un trabajo bastante pesado para los trabajadores y no tiene un valor excesivo, que es coger una pieza de un sitio y llevarla a otro, ¿vale? El layout de la planta, en fin, hay muchos estudios que hay que hacer y es caro, pero ya tenemos varias de nuestras cooperativas que están trabajando esto y esto es ya no es el futuro, ya es el presente. Lo que os decía de la fabricación aditiva, mi hija Mayi me decía hace como un par de años, Mayi me decía, mamá, ha venido un profesor y me ha dicho que ya se puede comer una pizza hecha por impresora 3D. Y no le dije nada. Hombre, no, ahora mismo no se puede comer una pizza hecha por una impresora, pero se pueden hacer y se hará, se llegará a hacerse, pero se pueden hacer otras muchas cosas con una impresora de 3D, que no hace falta una máquina para hacerla, sino que con una impresora, unos polvillos mágicos, a través de una impresora salen piezas. Por ejemplo, sillas. Una silla que en vez de hacer la silla, el cliente pues quiere cambiarla, tal, le gusta tocar, le gusta ver, bueno, pues la hacemos en 3D y se la lleva. Piezas que cuando igual en automoción hay muchas piezas que se han sustituido. Por ejemplo, tenemos la máquina que os he dicho de los medicamentos, el blister este de los medicamentos, pues tenemos una máquina que tú metes al blister y automáticamente la farmacia sabe cuando tú estás tomando el medicamento, o yo puedo saber si mi mamá está tomando el medicamento si lo programo con mi móvil y me dice, ya ha tomado el medicamento. Simplemente él va y esa máquina está hecha en 3D también, es una máquina redondita que se mete el blister dentro y le va diciendo, Juan, te toca el medicamento, pipi, y le va pitando, pitando, hasta que Juan le dé y le calle. Y a mí me avisa que ya se la ha tomado. Todo eso lo tenemos en 3D, por ejemplo. Lo que os decía de los paseos virtuales, nosotros tenemos residencias también de ancianos, tenemos residencias de ancianos, centros de día, de salud mental, y también aplicamos la digitalización en sectores que son muy tradicionales, que es el cuidado de los mayores, pero también, por ejemplo, pues ya veis, invertimos en su momento en una empresa que hacía paseos virtuales y les damos fisioterapeutas a través de virtual. Les ponemos una bicicleta, jolín, pero están viendo como que van por el campo. O tú, Josepi, ¿a qué ciudad te gustaría ir? Joder, pues a mí me haría mucha ilusión ir a París, que no he ido nunca. Y Josepi, pues ve difícil ir a París, pero le podemos hacer, con los de Oreil, le podemos hacer viajar y visitar París a través de esto. Y esto
sube mucho el ánimo a las personas que lo utilizan. Hacemos esto, pero por ejemplo una de las tareas que tienen muchas veces, que es muy ingrata, las personas que trabajan en nuestros centros, es que tienen que reportar todos los días que ha comido bien, que se ha tomado el medicamento y todo el día escribiendo todo eso, que no aporta nada más que una cosa importante, que es el saber, ¿no?, la trazabilidad de que, lo que pasa con las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Pero en realidad es un trabajo muy ingrato para esas personas. Entonces ahora mismo estamos con un proyecto que proyectan la voz, les reconoce la voz y van cantando. Futanito de tal ha hecho tal, tal, como si fuese una grabadora, y va transcribiéndolo automáticamente y lo está diciendo. Bueno, pues estamos con ese proyecto, por ejemplo, ahora también. Y en negocios tradicionales la digitalización también es una realidad. Os he dejado encima de las mesas, porque me ha mandado un compañero, una hoja sobre VIAR. VIAR es la última cooperativa que hemos creado, que es una cooperativa de cuidado a las personas que quieren permanecer en sus viviendas. El 95%, casi el 95% de las mayores quieren seguir viviendo en su casa de una manera autónoma. Entonces hemos creado un sistema de apoyo a esas personas, teléfono, a través del televisor, donde les avisan que tienen que hacer ejercicio, que tienen que tomar la medicación, que tienen que salir, y también de cuidados, ¿eh? Y por cierto, tenéis un teléfono también al que llamar si necesitáis que os ayuden con diferentes papeles. Bueno, eso es VIAR, os he dejado porque el gerente de la empresa me ha pedido que se haga. Y yo no sé si alguno de vosotros ha probado a cocinar con los ojos cerrados, porque ciegos no hay aquí. Bueno, pues es complicado, y mucho más si encima la cocina es cocina digital y no mecánica, ¿no? Con las ruedas, pues tienen el oído y va, pum, le he dado tres veces. Con el digital, una, dos, tres, cuatro, igual se ha saltado, igual no le he dado bien. Entonces ya no sabes si está encendida, si no, tengo que poner la mano, me quemo. Bueno, hemos trabajado con la ONCE una cocina que con la voz y con el móvil, o con la voz, con un aparato de Alexia, dice que encienda, que caliente, que suba el fuego, que baja el fuego, que sea más intenso o menos intenso. ¿Vale? Lo que no hace son las recetas todavía, pero eso está también dentro de poco también hecho. Pero bueno, es una colaboración que hemos tenido con la ONCE, que ya está, lo estamos ya terminando de trabajar. Bueno, pues todas estas cosas también tenemos, cuando hablamos de sostenibilidad, también tenemos una parte social. Todos los años invertimos en proyectos sociales aquí y fuera de aquí, 25 millones de euros en el grupo, en diferentes proyectos de ayuda a diferentes colectividades. Mucho de esto que hacemos, pues lo hacemos cada una de las cooperativas individualmente, pero está en nuestro ADN hacerlo de manera, y es una de mis funciones también, hacerlo de manera colaborativa con otras cooperativas, ¿no? Siempre juntos somos más grandes. Y lo podemos hacer, si no, en innovación abierta, con otras organizaciones, ¿vale? Lo que os decía, pues con la ONCE hemos colaborado en ese proyecto, con Aernova estamos en otro proyecto en Portugal, con Siemens, pues esta mañana estábamos hablando con ellos y tenemos una reunión a la vuelta de las vacaciones para otro proyecto que posiblemente salga. En farmacéutica, en, bueno, cosas que os he ido contando, ¿no? Intentamos trabajar y colaborar con aquellos que bueno, pues que tengan proyectos también. ¿Y por qué Mondragón? Y vuelvo, estoy acabando ya, tranquilos, me quedan el cuarto de hora de las preguntas. ¿Por qué Mondragón? Bueno, yo he puesto aquí algunos temas de por qué Mondragón, por un legado sostenible, y vuelvo otra vez a los jóvenes, por un legado sostenible, nos cuesta atraer al talento, y el punto 7 es atraer talento, ¿no? Atraer talento de otras organizaciones y atraer talento joven. Por cierto, y para los que nos vean por YouTube, Mondragón Corporation / People, Mondragón People, tenemos más de 200 ofertas laborales para todos aquellos que estén buscando un primer trabajo, o para aquellos que quieran buscar trabajo o cambiar de trabajo. Bueno, pues un legado es algo más que una empresa. Actualmente se habla mucho de participación, las cooperativas tenemos un modelo de participación en su máxima exponencia, porque al final la cooperativa es de los trabajadores, una persona, un voto. El 49% de los trabajadores, de esos casi 70.000, somos mujeres, en pocas organizaciones. También es verdad, y es un reto, que hay sectores muy feminizados y sectores más masculinizados, y es con eso con lo que estamos trabajando, pero tenemos un montón de planes de igualdad. Esta foto es de mis compañeros del otro día que tuvimos la sesión de igualdad, de mis compañeros, algunos de los compañeros de la corporación, faltan, todos no están, no podían estar, somos un grupo de trabajo. El 29% de los cargos directivos somos mujeres,
Más de 800, cuando hablamos de participación, más de 800 personas forman parte de los órganos de gobierno de las cooperativas. Son muchas personas que hay que formar porque tienen una responsabilidad muy importante, que es el futuro de nuestras cooperativas. Cuando estamos hablando ahora hoy día de lista Forbes, IBEX, ganancias multimillonarias, multiplica por 75 lo que un trabajador y un directivo trabaja, los rangos de la cooperativa son de 1 a 6. Las decisiones, que es otro de los problemas que tenemos también en Guipúzcoa, las decisiones cuando una empresa, y lo tenemos aquí cerca también, cuando una empresa te compra una multinacional, las decisiones no se toman aquí, no se toman desde el corazón, se toman solo desde la cabeza, y eso pues en las cooperativas no pasa porque somos de aquí y tenemos que tomar las decisiones también nosotros sobre nuestro propio futuro. Y sobre todo tenemos pues en el Grupo de Mondragón tenemos articuladas una serie de iniciativas de intercooperación que forman parte un poco también de nuestro ADN. Cuando una de nuestras cooperativas se encuentra en una situación económica no tan favorable, pues porque el mercado no ha sido favorable, el resto colabora y ayuda. Y sabéis que tenemos un sistema de recolocación también de personas, ¿no? Y eso da una tranquilidad y una seguridad importante. No es un sistema perfecto, no hay ningún sistema perfecto, claro que no, pero es un buen sistema, ¿eh? Y bueno, hasta aquí tenía para contaros. Para terminar, pues termino como he empezado, con los agradecimientos a Julio por aguantarme todos estos años. A Julio por haber tenido la paciencia todos estos años de haber aguantado mis cursillos de fin de semana, mis reuniones, mis saraos, mis viajes cuando las niñas eran bien pequeñas. Ahí ha estado al pie del cañón y todavía hoy, por cierto, que luego igual nos vamos a bailar, Julio, porque ahora nos da por esas, ¿verdad? A Julio y sobre todo a mis padres porque gracias a ellos estoy aquí. Ellos han sido un poco los que han ayudado a que me diesen la posibilidad y la libertad de poder elegir lo que quería ser de mayor. Por supuesto, lo tuve que aprovechar, pero sin ellos pues no estaría hoy aquí y por lo tanto les dedico a ellos la jornada de hoy. Eskerrik asko. Bai, bai, ireki galderari. Bueno, y como os habéis portado muy bien, 10 minutos para preguntas, ¿eh? A ver, galderari badaukazue, mikrokein gero grabatu gelditzeko mesedez. Mi mamá estos días me decía a ver si no estaba nerviosa. Y le decía, no, mamá, en peores plazas ya he toreado antes. Pues esto es una plaza complicada, ¿eh? Porque hoy en el trabajo me han puesto nerviosa. Ya me han dicho, ¿en el pueblo vas a...? Uf, yo en el pueblo no doy ni queriendo una jornada. Lo has hecho muy bien. Yo creo que queda clarísimo. O sea, ya que veo ya. Eso o las ganas de volver a tomar algo, ¿no? Muchas gracias por la charla. Nos has contado todo lo que hay y nos has explicado muy bien, pero ¿qué echas en falta tú? ¿Qué te gustaría? Pues quizás por lo que he terminado. A mí, cuando vine a Mondragón y cuando eres nuevo, ¿no?, y ya tienes un background profesional, lo primero que te dicen es, a mí el jefe de gestión social me dijo, bueno, a los 6 meses quiero hablar contigo y quiero que me digas lo que has visto de mejorable y tal. Y me daba cuenta que las cooperativas tienen los mismos problemas que el resto de las empresas. Tiene un problema de talento, de atracción de talento, porque la gente joven tiene otras motivaciones, entonces tenemos los mismos problemas que tienen ellos. De arraigo, de nosotros cuando mi padre, 39 años en Aristrain, que por cierto mi primer trabajo, que no le he dicho, fue en José María Aristrain, con 18 años, un berenete, ahí estuve. De hecho, mi cartilla de la Seguridad Social es de aquel tiempo. Entonces, ese es otro problema. Una persona se pasaba 39 años en una empresa. La gente joven hoy no está pensando en eso. El orgullo de pertenencia como valor de una organización hay que trabajarlo mucho y es muy difícil. Entonces, no tenemos en las cooperativas problemas tan diferentes a otros, ¿no? La solidaridad, ¿cómo se entiende hoy día la solidaridad?
Tenemos un gran reto con que tenemos modelos de negocio, pues yo estoy en el Consejo Rector de una de las cooperativas y constituimos una sociedad y no puede ser cooperativa. Y claro, para nosotros eso es un hándicap. Dices, ¿y ahora cómo hacemos? Porque nosotros somos una cooperativa y claro, creas sociedades que no son cooperativas y no pueden ser cooperativistas las personas que trabajan para ti. Y eso, pues, pues el otro día era otra discusión que teníamos, ¿no? Entonces, nosotros recibimos al año, hoy estaba comiendo con un holandés, recibimos al año unas 3.000 personas que vienen a conocer el modelo Mondragón. Ha salido en un montón, publicado en un montón de sitios, pero todavía tiene ámbitos de mejora. Claro, es difícil, el modelo perfecto no es, pero el tema de las mujeres que he comentado, pues hombre, claro que tenemos unas cifras como para enseñar, muchísimo mejores que cualquier otra sociedad, pero ni todo, pues están mucho en Eroski, están mucho en los servicios y muy poco en la industria, en la base de la industria, ¿no? Entonces, bueno, recorridos hay muchos, pero yo creo que hay muy buenos mimbres. Este es un modelo que es muy difícil, es el grupo industrial más importante de Euskadi y uno de los principales de España y muy reconocido a nivel mundial. Y grupos tan grandes cooperativas es la cooperativa más grande del mundo, el grupo cooperativo más grande del mundo. Pero precisamente porque es muy difícil replicar luego este modelo. Prácticamente en las plantas fuera no lo podemos replicar, por ejemplo. Nos es muy complicado replicarlo por temas culturales, sociales. Retos tenemos unos cuantos. Ba, ez da erretza. Eta gainera gaur, komentatzen nion, gaur gure gan etorri da holandes honek, oso gaztea da, cum laude, astrofísico, ez dakiz zer, eta bea lan egiten du 25-26 urteko jendearekin. Eta danak die, eta zon, nola erreten itxe, oza, nola... Ez, zure gatzen dituzu olako jendea, nola egiten dezu, ze, eta normalean, eberiak zaten duena, da, aukerak ematea jendeari, eta etorri egiten dira beraiek interesantea baldin bada proiektua. Orduan gukin behar dugu, ondo esplikatu gure proiektua, ze guk askotan ez gehajuten gure proiektua eskaintzea, baizik, eta jendea etortzen da gure proiektua ezagutzea, gujun behar geha proiektu hori pixka bat ezagutza ematea. Baina ez da erresa. Haikia lantzen, komunitateak daukagu, gaztentzat, hasieratik hasten geha, beraiekin sei urtetatik hasten geha pixka bat bideratzen, baina ala ere unibertsitatean ere baita, baina ez da erresa. Bai. Bueno, ba, mila esker. Bueno, galdera gehiago ez da daude. Ba, mi eskera maia, benetan aurkezpen zoragarri egin duzu. Eskerrik asko etorri zeraten guztiei ere, igartza betetzeagatik. Eta eskerrik asko peasen gudalari baitare, aukera ematen digulako guztio aurrera emateko. Eta besterik gabe, nik uste txalo handi bat merezi dola. Eta gu urrir arte, ba ez gera bueltatuko, urrian izango gera ordizian, orain ormaiztegin daukagu erakusketa bat Zumalakarregi Museoan, eta Martin anibiliko dugu aurkezpen bat egiten, eta hitzaldi bat ematen. Eta bestela, paken utziko zaituztegu bolara batean. Eskerrik asko da noi, bertan izatatik.